Hola amigos, bienvenidos a la edición número 58 de Juan Zárate Photochart TV. Edición general, Marcelo Pulga, Izarralde. Producción general, Juan Alberto Zárate. En la conducción, Lucas Alaguibe. Hola Lucas. Hola a todos los televidentes. Hola Diego, Diego Laporte en conducción. ¿Cómo estamos, Diego? Todo bien, muy bien. Me alegro. Tuvimos un muy lindo fin de semana. Largo. Se hizo largo, sí. Pero bueno, cada tanto hay que distenderse. ¿Hay carpetazo? Todavía no he podido recuperar. Ahí hay video, hay fotos, pero no se puede pasar esas cosas. Estamos compitiendo por un premio, ya se acerca. Sí, y aparte horario de protección al menor. Sí, no se puede. Los horarios no lo permiten. En la edición número 58 estaremos compartiendo 16 importantes pruebas disputadas en pista La Ramonita el día sábado 16. Le vamos adelantando que este próximo domingo 24, habrá carreras en el Jockey Club de Lucas González. Vuelven las carreras a Bobril, ahí pista de Chiche Zurdo, también vuelven ahí a Bobril. Vamos a estar ya, ahora a continuación más vamos a estar leyendo algunas placas que ya se han anunciado. Y también actividad en el Jockey Club de Villa Elisa. Muy bien. Así digo, que, bueno, pero tenemos que ir más despacio si tenemos más muy entrate acelerado. Y yo tomo la recta y. Bueno, a ver, vamos con una plaquita. A ver, bueno, vamos con las placas. Vamos a buscarlas. Celular que está como yo, anda medio lento. El Jockey Club de Lucas González, 500 metros, estará compitiendo Gato Volador de Diego de Oro Verde. Comidillo K de Ariaudo de Morrison, Córdoba. Tren Bala de Bloc de San Salvador. Y Maleva de Conti de Conesa. Ahí tenés una representante de Buenos Aires, uno de Córdoba y dos de acá de Entre Ríos. Muy linda carrera sobre la distancia de 500 metros. Mega Clásico de Veloces, distancia 550 metros, donde compite Guaso de Caposoli de Pilar de Provincia de Buenos Aires. Y el Mencho de Dieguito Zavala de Villa Elisa. Muy linda carrera, 550 metros. ¿Eso de modo? ¿Cuál te gusta vos, Diego? Y a mí me gusta el Mencho. Bueno, yo voy con el otro. Bueno, ¿eh? Bueno. La facturita para el lunes que viene. Hablando de facturita, no te pasé, Pulga, tengo ahí una foto. Pase, no. El panadero de diamante. Ah, sí, mirá si te hice acordar, El panadero de diamante, sí, pero te mandé la foto para que me hagas acordar y no me hiciste acordar. El panadero de diamante creo que se llama La Familia, no me acuerdo. No, no se llama La Familia, para la panadería. Pero el nombre de la panadería no te lo pasé. Entregó ahí en pista La Ramonita unas bandejitas con facturitas al señor Alberto Rodríguez, alias Flecha. Pero acá no llega nunca nada. Y yo nunca llega nada. El muchacho me. La gente del Estula Barranca. Ahí está. El panadero me mandó la foto, las pruebas, me hizo estar las pruebas. Yo le entregué la mercadería, pero bueno, acá nunca llega nada. Yo estaba en La Ramonita y no comprobé tampoco. ¿Vos tampoco probaste? No, bueno, ¿qué pasó? Este. Está saliendo medio caro, Flecha, caro. Ese lo tenemos que anotar, los clásicos nosotros. Bueno, la pista hípica Chiche Zurdo, ahí en Bobril. Gran especial sobre 1000 metros, donde compite Ciardino de Duarte de la Paz, Maipo Glorioso de Castro de Santa Elena y Señor Coco de Ríos de Villaguay. ¿Esos tres no corrieron el día de Santa Rosa, no? Compitieron, sí, en distintas carreras, sí, compitieron, muy exactamente. Bien, también Chiche Zurdo, ahí en Bobril, son las carreras organizadas por Paoli y Nenunga Garay. Anuncia un especial, gran especial, 300 metros, donde estará compitiendo Mechero, Salvetti y Dombú. En forma condicional está anotado Ladronazo de Ramírez de la Paz, Palabarra de Isidro de San Salvador y Panchito Fernández de Bobril. Además, en la pista Chiche Zurdo habrá un especial de debutantes sobre la distancia de 400 metros, donde compite Flor de Espada, Croza Mojones, Respeto, Nico de Lucas Norte, Misol, Pupa de Maciá, Guanchope, Turno Villaguay, Kay Rich, Colo de Raíces y además Iracundo de Ríos de Bobril. Por su parte, también habrá actividad en el Jockey Club de Villa Elisa, sí, donde las anotaciones están a cargo del señor Colacho González. Gran Clásico, 500 metros,
Knockout, Denis de Chajarí, Chapulín, Puchi de La Paz y Gran Capataz, Rul de Concordia. Bueno, estas son una de las de las tantas carreras que vamos a estar compartiendo este próximo domingo 24 de septiembre. Que en los próximos días se van a seguir... Se van a seguir sumando carteleras, sí, seguro. Hoy pasé ahí por lo de Juan Sárez, te estaba trabajando a full. ¿Ah, sí, jefe? Sí, sí. Recuperándose un poco de lo acontecido el sábado. Se festejó el cumpleaños de la señora del jefe y se festejó a lo grande. Sí, se ve. Los comentarios son... Sí. Hoy, ayer, cuando yo a la tarde salí a la calle, me decían, me preguntaban si estaban bien, voy el jefe, que seguramente no terminaron muy bien. Estamos recuperándonos. Muy bien. Lentamente, ya los cuerpos, estos trotes ya no los aguantan mucho, así que... Ah, bien que a mí me daban con un caño y cosas, pero resulta que ustedes también. Bueno, pero nosotros es una vez al año, Luca. Vos, de casi todos los fines de semana. ¿Cómo es? Bueno, vamos a arrancar con Pulga, ¿eh? Vamos a Pista La Ramonita. Hemos llegado a Pista Hípica La Ramonita. Sábado 16 de octubre, primera carrera sobre la distancia de 100 metros. Con el número 1, Corto, Ruiz Díaz, Diamante. Con el número 3, Gauchita, Panchi, Chilcas. Número 4, Petaca, Castañeda, Rincón del Dol. La carrera nos aproximó el número 2, Tormenta. ¿Qué tiro, Luca, la carrera? 100 metros. 100 metros, bueno. Marcador de la primera carrera se impuso la número 3, Gauchita, segundo el 1, Corto, tercera y última la número 4, Petaca. Dos cuerpos y medio del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. Gauchita, la ganadora, es propiedad de Francisco Córdoba, es entrenada por Francisco, Augusto y Nayara. Lo llevó al triunfo el jockey Augusto, defiende los colores del stud Los Abuelos de Chilcas. Segunda carrera sobre la distancia de 300 metros, participaron con el número 1, Pepito Sánchez Victoria. Número 2, Garotinho Benítez Nogoya. Número 4, Primavera Smith Chilcas. Y el número 5, Miguelito Polaco Hernández. Está, no participó el número 3, As de Oro. Segunda carrera se impuso el número 2, Garotinho. Segundo el 1, Pepito. Tercero el 5, Miguelito. Tres cuartos de cuerpo del primero al segundo. Medio cuerpo del segundo al tercero. El 2, el ganador, Garotinho, es propiedad de Enrique Chelo Benítez. Es entrenado por Nazareno Barreto. Lo llevó al triunfo el jockey Gustavo Sánchez. Defiende los colores de la caballeriza Los Crotos de Nogoyá. ¿Cómo dijo? Somos buenos, ¿eh? Oye, el cuidado, no te cambies. Tengo la
Tercera carrera sobre la distancia de 400 metros con el número 1, la Cookie Benja Victoria. Número 2, la Jessica Ascua Nogoya. Número 3, Dragón Huguito La Guardia. Número 4, Tanguito Coquito Segui. Marcador de la tercera carrera se impuso la número 1, la Cookie. Segundo, el 3, Dragón. Tercero, el 4, Tanguito. 4 cuerpos y medio del primero al segundo. 1 cuerpo y medio del segundo al tercero. La ganadora, la Cookie, es propiedad de Benja y Guido. Es entrenada por el correntino Villanueva. Lo llevó al triunfo el jockey Benjamín. Defiende los colores del Stu, el Timbó de Victoria. Cuarta carrera sobre la distancia de 300 metros. Participaron con el número 1, Divagante Luis Crespo. Número 2, La Gringa Hawk Séptima. Número 4, La Brother Salcedo Victoria. En esta no participaron número 3, Ventarrón. Y número 5, Merlina. Marcador de la cuarta carrera se impuso el número 1, Divagante. Segunda, la número 2, La Gringa. Tercera y última, la número 4, La Brother. 2 cuerpos del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Divagante, es propiedad de Luis Luján e Hijos. Luis y Luján e Hijos es entrenada por Claudia López. Lo llevó al triunfo el jockey Gustavo Sánchez por 2. Defiende los colores del Stud. ¡Ay, cosita! De Crespo. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños. Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá,
España 643, auspicia Juan Zárate Photochart TV. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-39-67-678. 341-39-67-678. Productos El Origen. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate Photochart TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, mucerolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate Photochart TV, la Yunta Turf. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335, teléfono de contacto por contrataciones 3454 406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454 406007. Auspicia Juan Zárate Photochart TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otros 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000. Auspicia Juan Zárate Photochart TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscás lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Quinta carrera sobre la distancia de 300 metros con el número 1 Dormilón Pica Victoria, con el número 2 Don León Irusta Séptima, número 3 Moneca Tognoli Nogoya, número 4 Arenca Lencina El Brete, el número 5 Rama Negra Martínez Nogoya.
Marcador de la quinta carrera, final apretado, se impuso el 1 Dormilón, segundo el 5 Rama Negra, tercera la número 4 Alenka. Media cabeza en el disco del primero al segundo, dos cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador, Dormilón, es propiedad de Pica Sánchez, es entrenado por Carita, lo llevó al triunfo el jockey polaco Girardi, defiende los colores de la caballeriza, la esperanza de victoria. Sexta carrera sobre la distancia de 400 metros, con el número 1, Atorrante, Córdoba, Chilcas. Número 2, Aguerrido, Visconti, Paraná. Número 3, Fatiga, Hernán, Tres Esquina. Por último, número 4, Bizcochito, Chili, Rosario del Tal. Marcador de la sexta carrera, se impuso el número 4, Bizcochito, segundo el 1, Atorrante, tercero el 2, Aguerrido. Un cuerpo del primero al segundo, dos cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Bizcochito, es propiedad de Chili y Cristian, es entrenado por Nino Flores, lo llevó al triunfo el jockey Gustavo Sánchez por 3 de Rosario del Tala. Vamos a los festejos y notas con Robinho. Propietario cuidador de Bizcochito, Laucha. Bueno, queremos ver que nos cuente de la carrera, Laucha. Era una carrera que era brava, pero como la agarré hace 15 días el caballo, lo estoy conociendo recién y bueno, le cambié unas cositas y respondió al caballo. Así que un caballo que promete, acá futuro promete. Bueno, gracias Laucha para la nota, seguí defendiendo. Séptima carrera sobre la distancia de 350 metros, especial de la tarde. Bueno, número 1, El Loco, Pacha, Rosario. Número 2, El Encon, Tati, La Guardia. Número 3, Andresito, Chaparro, Chilcas. Número 4, Clarita, Hernán, Tres Esquinas. Por último, número 5, Manudo, Alzugaray, Viale. Séptima carrera, se impuso la número 4, Clarita, segundo el 5, Manudo, tercero el 1, El Loco. Dos cuerpos del primero al segundo, dos cuerpos del segundo al tercero. La ganadora, Clarita, es propiedad de Agustín Fernández, es entrenada por Agustín y Julieta. Nos llevó al triunfo el polaco Girardi por 2, defiende los colores del stud El Petizo de Tres Esquinas. Okay.
octava carrera, otro especial de la tarde sobre la distancia de 300 metros con el número 1, Malverde, Córdoba, Chicas, el número 2, Viña de Balbo, Carly Hernández, el número 3, nominado Olivera, Lucas González. Octava carrera, se impuso el 1 Malverde, segundo el 3 Nominado, tercero y último el número 2 Viña de Balbo. Tres cuerpos del primero al segundo, un cuerpo y medio del segundo al tercero. El ganador, Malverde, es propiedad de Manuel y familia, es entrenado por Manuel y Augusto. Lo llevó al triunfo el jockey Augusto por 2, defiende los colores de la caballeriza Los Abuelos de Chilcas. Novena carrera, sobre la distancia de 300 metros, otro especial de la tarde, con el número 1, Doña Marlene, Pacha, Rosario, el número 2, Atractiva, Uriel, Diamante, el número 3, Marilina, Graizaro, Nogoya, el número 4, Don Gustavo, Sánchez, tercera. Marcador de la novena carrera, se impuso la número 2, Atractiva, segundo el 4, Don Gustavo, tercera la número 1, Doña Marlene. Un cuerpo del primero al segundo, tres cuerpos del segundo al tercero. Atractiva, la ganadora, es propiedad de Ariel Herbes, es entrenada y fue llevada al triunfo por el jockey Ariel Fitterman, defiende los colores de la caballeriza Las Dos Hermanas de Diamante. Décima carrera, otro especial de la tarde sobre 300 metros, con el número 1, Doña Paulina Benítez, Oro Verde, número 2, Don Manuel Córdoba, Chilcas, número 3, Pirata Martín Asencamp. Décima carrera, se impuso la número 1, Doña Paulina, segundo el 2, Don Manuel. Tercero y último, el número 3, Pirata. Medio cuerpo del primero al segundo, cinco cuerpos del segundo al tercero. La ganadora, Doña Paulina, es propiedad de Coquito. Es entrenada por Walter, Tiago y Elian. La llevó al triunfo el jockey Jonah Santana. Defiende los colores de la caballeriza Los Tres Hermanos de Oro Verde. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos. Viruta, todo lo que buscas lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335, teléfono de contacto por contrataciones
3454-406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454-406007. Auspicia Juan Zárate Photochar TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otros 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, muserolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Photochar TV, la Yunta Turf. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada, Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate Photochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Auspicia Juan Zárate Photochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Photochar TV. Auspicia Juan Zárate Photochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás, atendido por sus propios dueños. Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate Photochar TV. Décimo primera carrera sobre la distancia de 350 metros. Con el número 1, Yacanto, García, Diamante. El número 2, Morenito, Yaco, Tres Esquinas. El número 4, Mojito, Gómez, Nogoyá. En esta no participó el número 3, Super Chori. Décimo primera se impuso el 1, Yacanto. Segundo el 2, Morenito. Tercero y último el número 4, Mujito. Dos cuerpos del primero al segundo, cinco cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Yacanto, es propiedad de Diego García, Mario Ortega y Jorge Eurich.
es entrenado por Hernán García, lo llevó al triunfo el jockey Uriel Fitterman. Defiende los colores del Stud Los García de Diamante. Decimosegunda carrera sobre la distancia de 450 metros. Con el número 1, el Rayo, Ferreras, Bedveder. El número 2, homologado, Graizaro, Nogoya. El número 3, el Dólar, Yona, Oro Verde. Décimo segunda se impuso el número 1, el Rayo. Segundo, el 2, homologado. Tercero y último, el 3, el Dólar. Un cuerpo del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, el Rayo, es propiedad de Los Amigos. Es entrenado por Mariano Ferreras. Lo llevó al triunfo el jockey Walter Acosta. Defiende los colores de la caballeriza JM de Bedveder. Decimotercera carrera sobre la distancia de 400 metros. Con el número 1, Morocho, Chivín, Viale. Número 2, Nenucho, Flavio, Seguí. Número 3, Dulce K, Segovia, Nogoya. Décimo tercera carrera se impuso la número 3, Dulce K. Segundo, el 2, Nenucho. Tercero, el 1, Morocho. Cabeza del primero al segundo, tres cuerpos del segundo al tercero. La ganadora, Dulce K, es propiedad de Marco Segovia. Es entrenada por Nego Segovia. Nos llevó al triunfo el jockey Brian Navarro. Defiende los colores del Stud Las Margaritas de la ciudad de Nogoyá. Decimocuarta carrera sobre la distancia de 300 metros, potrillos debutantes. Con el número 2, Nipur, Acosta, Rincón del Dol. El número 3, Palenvidia, Gonzalo, Paraná. El número 4, Hechicera, Roldán, Aranguren. En esta carrera no participó la número 1, La Perezosa. Décimo cuarta carrera se impuso el número 2, Nipur. Segunda, la número 3, Palenvidia. Tercera y última, la número 4, Hechicera. Varios cuerpos del primero al segundo. El ganador, Nipur, es propiedad de Florencia Goldman. Es entrenada por Luciano Acosta. La llevó al triunfo el jockey Agustín Acosta. Defiende los colores del Stud La Araña de Rincón del Dol. Decimoquinta carrera sobre la distancia de 320 metros. Con el número 1, Esplendor,
Soki, Viale, número 2, Clasiquera, Lelo, Mancilla, número 3, Constructor, Uruguayo, Diamante, número 4, Traficante, Gonzalo, Paraná. Marcador de la 15ª carrera se impuso el número 3, Constructor, segundo el 4, Traficante, tercera la número 2, Clasiquera. Tres cuerpos del primero al segundo, dos cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Constructor, es propiedad del uruguayo, es entrenada por Galo, lo llevó al triunfo el jockey Uriel Fitterman, defiende los colores del stud El Gurí de Diamante. Aprovechamos, le mandamos saludos a toda la gente de Diamante que mandaron un mensaje, que tuvieron una muy buena tarde el día sábado ahí en la Ramonita, se llevaron tres triunfos, así que saludamos a toda la gente ahí del Estulos García y a toda la demás gente de Diamante. Decimosexta y última carrera sobre la distancia de 325 metros con el número 1, El Fresa, Barrosi, ruta 18. Número 3, Yamita, Enrique, Nogoya. En esta carrera no participó el número 2, Bella Rock. Marcador de la 16ª y última carrera se impuso la número 3, Yamita. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 1, El Fresa. La ganadora, Yamita, es propiedad de José Enríquez. Es entrenada por la familia Enríquez. La llevó al triunfo el jockey Brian Navarro por 2. Defiende los colores del stud El Sanjón de Nogoyá. Todo esto, amigos, fue lo acontecido el día sábado 16 de septiembre en pista La Ramonita. Muy bien, amigos, bloque final de Juan Zárate Fotocharte. Hemos compartido 16 carreras disputadas en pista La Ramonita. A ver, Lucas, si les contás ahí a la gente por dónde estamos saliendo. En el canal local de Rosario del Tala, Univisión Canal 5, los días miércoles 19 horas, perdón. En el canal AET, Asociación Internacional de Telecomunicaciones, los días miércoles a las 20 horas. En la página de Juan Zárate, YouTube, Juan Zárate. Los días, ya me lo estoy olvidando. En la página de Juan Zárate. En la página. Y bueno, los miércoles a las 20 horas ya está cargado. Sí, 20, 21 horas, por ahí, jefe. Depende, sí, cómo ande el jefe. El subidor. Y en el Facebook de Juan Zárate, Diego Laporte, Lucas Araí. Muy bien. Nos ven ahí. O sea, nos ponen me gusta también. Algunos nos tiran. Hay algunos que por ahí nos tiran comentarios en la. Ah, sí, no los miro. Tenés ah, que, sí, el otro día me pasaron una capturita. ¿Pero buenos o malos? Sí, algunos buenos, otros que medio que no, pero bueno, lo perdonamos. Bueno, les recordamos, este próximo domingo 24 de septiembre habrá actividad en el Jockey Club de Lucas González, carreras organizadas por Lococo y Vergara. Vuelve la actividad hípica a pista Chiche Zurdo en Bobril. Carreras organizadas por Paoli y Nerunga Garay. Y también en el Jockey Club de Villa Lisa, carreras organizadas por Colacho González. Eso es lo que se viene este próximo domingo. Les contamos también que hubo actividad en el hipódromo de la ciudad de Gualeguaychú. Ah, no tenemos, sí, las imágenes, pero bueno, hubo actividad hípica también ahí en el hipódromo, donde se disputó una muy linda reunión, donde hubo una carrera oficial. Volvieron una carrera oficial después de mucho tiempo. Así que también hubo ahí actividad en el hipódromo de la ciudad de Gualeguaychú. No sé si hay saludos para alguien. No, Lucas.
Nos notamos. Sí. En Gualeguaychú me agarró gente que nos veía siempre, pero bueno. ¿Pero estaba en condiciones de anotar? No. ¿Y por qué no? Digo, tenemos que anotarlo. Vos tenés que anotarlo porque... Pero yo andaba ocupado con otras cosas, y no pude anotar. Y bueno, le pedimos mil disculpas, pero bueno, hay mucha gente que nos... La próxima mira. Vamos a anotarlo a todos para... Vamos a mandarle un saludo a Gastón el Facha Terencio. Ah, sí, el domingo, de Ífica, el de Ífica. El domingo me acompañó a las carreras ahí en Gualeguaychú. Se acercó gente que lo conocía. Ah, mira. Había tocado ahí en un baile en el Club Juventud Unida en Gualeguaychú. Se agrandó. No, se no, no. Pará, no, no, le dice, no digas muy fuerte que me van a pedir autógrafo. Así que lo estás llevando gente a la hípica, digo. Estamos, sí, y no. La incorporaste. Justo íbamos ya cinco en el auto, si no teníamos para llevar más gente, pero bueno. Ya vamos a comprar una. Sí, tu caballito un... como ha incorporado gente, ¿no? Se sumó gente, nos faltó la victoria, pero bueno. Anda bien. Estamos segundos, pero por lo menos mejoramos. Casi gana la foto. No, sí, entramos ahí a la foto. Ah, no, por lo menos entraron la foto, viste que. Sí, mejoró. De las últimas carreras mejoró. Ya lo vamos a encontrar, ya vamos a ganar. Oh, Dios quiera, avísame. Vos sabés que era la última chance que tenía, pero bueno. Como una mamá hizo mal papel, le va, tiene otro que. ¡Resucitó! ¡Resucitó! Así que, bueno, amigos, ya está. Se acabó. Llegamos al final de la edición número 58. Antes de irnos, en noviembre se estarán celebrando ahí los premios de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El año pasado ya competimos por primera vez, nos ganó el señor Ariel Barreto. Exactamente. Este año estamos de vuelta alternados y vamos a competir de vuelta contra el señor Ariel Barreto. Esperemos que esta vez nos toque a nosotros la victoria, si no estamos como mi caballo ahí. ¡Pura revancha nomás! ¿Vos vas a ir a la fiesta o no? ¿Vamos a ir? Te estoy preguntando si vos vas a ir. Obvio, voy a ir este año. El año pasado no, pero este año voy. Bueno, una muy linda fiesta que organiza. Ya está, bueno, ya no va a ir vos. Okay. Yo voy a ir, sí. Vamos a tratar de controlarnos ahí el tema de la copita, sí. Y eso porque ahí no podemos pasar vergüenza. No, encima de ahí nos van a filmar todo, ¿no? Y en vivo, o sea, ustedes escuchan. Le vamos a hablar a la gente ahí de la Asociación Entrerriana. Ustedes escuchan que el señor Lucas sale todos los fines de semana. Yo les prometo que yo lo voy a cuidar. No va a ser ningún papelón va a ser. Invítenlo a él que se va a portar bien. Bueno, después del... Después de la fiesta, vamos a hacer un par de los videos durante el año. Bueno. ¿Van de trabajo nomás? Así que bueno, estaremos terminados. Esperemos que la gente que nos mira ahí nos apoye y comente ahí que merecemos el triunfo esta vez. Igual le decíamos mucha suerte a acá el copueblano nuestro, al señor Ariel Barreto, hace años que está en la actividad. También un excelente trabajador acá del turf. Así que bueno, estaremos compitiendo. Amigos, llegamos al final de la edición número 58 de Juan Zárate Photochart TV. Los esperamos la semana próxima. Chau. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335, teléfono de contacto por contrataciones 3454-406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454-406007, auspicia Juan Zárate Photochart TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otros 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, muserolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros,
Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram junta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, la Junta Turf. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Fotochar TV. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscás lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños, Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate Fotochar TV.